menino do Bubai do Sababó. O menino do Bubai do Sababó. Do Sababó. Eu falei hoje com um brasileiro. A tenda do Ross. Você recorda? Rancho do Pico Pau Amarelo, Teresinha, Doña Pedrinho, Carneiro. Hoje falei com uns portugueses em uma tienda de arroz e le perguntei se se acordavam do rancho do Pájaro Amarillo, de Anastasia, Tia Venda, Pedrito, Teresita, de aquelas coisas que veíamos quando niños na televisão cubana. De aquellos buenos programas que había en la televisión cubana. Buenas tardes. Los últimos días de marzo nos dejan. Gracias Raúl Acande y José Garcés por estar ahí. Ale, el número 3, Dayana, buenas noches. Saludos desde Miami, saludos. Buenas tardes Capucho, Manuel Alejandro Ramos. Estaba diciendo que había ido a Pembroke Pines, saludos. Hola Capuchón, hola Eliezer, Mercy Díaz, hola Ale, si te quiere. Saludo a la gente de Phoenix, Arizona. Saludo Sebastián desde Cuba. Un saludo para la gente de la sufrida tierra. Ramón Cabrera, gracias Ramón por ese cariño. Saludos a todos los que se están conectando a esta hora. Estaba contando que estaba en una tienda hoy y había unos brasileños, hablé con ellos en portugués. Que volá, fixti ordara. Y hablé con ellos en portugués y les dije, ¿ustedes se acuerdan de una serie que daba la televisión brasileña? Que se llamaba Rancho do Pico Pau Amarelo. Y corta. Anastasia, Tia Venda, Pedrinho, Teresinha, Se Carneiro. De aquellos personajes del rancho del pájaro amarillo que daban, que lo transmitía la televisión. Personas muy buenas de Brasil, de Recife. Hola, varón de Dios, Dios te cuide y te proteja siempre. Dagoberto Montielo. Hola, Dagoberto. Ahí me escribió un tal Fixti Odarax, Odara, y me puso, hola, loca. Ese es el hombre nuevo que nuestra revolución. Esta es la raza de la Sintumbare. Y así, la gente de Trinidad y Tobago, ¿de dónde? De Puerto España. ¿Dónde estás en Puerto España? Que esa es la, ¿están viendo ese saludo que me dio el Fixtiodara este? Imagínate. Hola, Capucha. Así fue como los educó la revolución. Por eso yo te digo que no podemos prescindir del Minin en el futuro, porque este tipo de personas, tal vez este no sea una mala persona, pero tú me entiendes, o lo hace para joder, no sé. Pero ese es el comportamiento de estas personas. Y entonces tenemos que hacer una alianza con el Ministerio del Interior para que nos ayuden a controlar a todos los fixios, dar a estos que te saludan así y dicen, vaya puro, oye loca, tú eres una loca, puro. Pues es un tipo de elemento que hay que tenerlo bajo control y vigilancia. No, yo no le hago caso, solamente lo cito como ejemplo. El Chili, buenas tardes, maestro, qué volá, Chili. Esa es la revolución nuestra. Imagínate que yo tenga que sembrar boniato para todo el, para los, ¿tú te imaginas los viejitos de Cuba esperando que Fistiodara se vaya a sembrar boniato para que los viejitos revolucionarios milicianos puedan comerse un plático de arroz con gris, un pollo? ¿Tú te imaginas el Odara este que te saluda? Oye, loca, qué hola, yo si la porta. Porque yo lo que tengo es una mandarria aquí de 90 libras. Como la Sintumbar, que la tiene de 40 libras o de 120 libras. Este son, esos pobre gente. Está perdido este mundo. Y déjame decirte, esa tierra está perdida, señor Pembroke. Melanie Alfonso, escucho tu voz y me da placer, maestro. Gracias, señorita.
Pembroke Pines, estamos perdidos en este mundo, Pembroke Pines. Tú estás oyendo como me saluda. ¡Qué bola loca! Oye, la gente de Varadero. ¿Tú sabes que el puente de Varadero, que une Varadero con Santa Marta, ese puente fue construido por el malo aquel, por Batista? Eso se inauguró en el año 57 o 58, 56, por ahí. Era un puente levadizo como los puentes, el mismo modelo de puente que hay aquí en Miami, es el puente de Varadero. Pero fue construido por una compañía cubana, que fue la misma que hizo el edificio Foxa, y que estaba haciendo todo, hizo el Hospital Naval y estaba haciendo todo el Bahía y todos esos lugares. Una compañía cubana muy buena. Pero ya tiene enamorada y todo. Imagínate. Y tú no puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza las aves, pero sí puedes impedir que hagan nido sobre ellas. Yo soy un personaje público y siempre, por viejito que esté, siempre le voy a agradar a alguien. Pero de todas maneras, hay que agradecer que la gente te quiera, por la razón que sea, la gente te quiere. Ya ese puente está hecho a leña, no se ha caído, no sé ni cómo. Ah, sí, está destruido el puente. ¿Y por dónde pasan los carros para allá? Dice el Cristo, de la abundancia el corazón abre la boca, Ale. Pedro Noel Ramírez Sánchez, ¿cómo está, señor? Estoy bien, Pedro, ¿y usted? Aquí, saludo desde Chicago. Ah, la gente de Windy City, la ciudad de los vientos. Saludos Titán, saludos Carlos López, el gato, un aplauso para el gato. Que ojalá no sea el gato volador. Carlos López, bendiciones, cada cual da lo que tiene. De la abundancia el corazón habla la boca. Y la gente da lo que tiene. Ahí llegó mi amigo Manolo. Viene para acá, déjame, antes que él llegue, decirle que estoy aquí, porque si no me interrumpe la transmisión. Imagínate, el comunismo todo lo destruye. El comunismo es así. Saludos, capucha, a la gente dentro de Cuba. Un saludo para ustedes. Ahí viene mi amigo Manolo. Pobrecito. Tan buena gente este muchacho. Manolo, estoy transmitiendo un video. Enseguida te veo, ¿ok? Los abuelos míos le arrancaban la dentadura. Alabado, saludos de Alemania. Yanelkis Méndez. Saludos, Yanelkis. Un momento, por favor. Manuel. Manolo. Manolo. ¿Tú almorzaste? Los abuelos míos le arrancaron la dentadura. Saludos, maestro, patria y vida, Luis Enrique, el Cedro juzga según su condición. Alex Alonso. Pero no me escribió más, se perdió de ahí. Oye, qué bola loca. Ay, ¿de quién hablará? ¿De qué aprenderemos? Maestro, saludos, soy de Varadero, pero vivo en Namibia. Namibia. ¿Dónde? Tú fuiste el que me escribió una vez que me dijiste que vivía en Namibia. Julio San, saludos, capucha desde Ayalía. Ella es la loca, maestro. Ah, no te preocupes por eso. No, yo no me puse bravo, solamente tú sabes. Imagínate, eso fue lo que el comunismo. Nadie da lo que no tiene y de la abundancia y corazón, como dice Ale, abra la boca. Cuando yo era niño tenía que respetar a todas las personas, muchachos. Yo le hice algo como para que no me saludes, maestro Chili. Pero si Chili, si ya te saludé. Ah. Revisa la directa para que entraste ahí te saludé. Oye, yo sé, Ale, yo lo sé. Igual se te aprecia cantidad. Estás como Oscarito Chili. Que me dijo, no, usted más suda ese Manolo. Ese yo no sé quién es el Manolo ese. Yo lo saludo a todos, lo que pasa es que Manolo es que estaba conectado. Saludos, maestro. ¿En qué país vives actualmente? En este momento estoy en lo peor de la sociedad cubana, en el estercolero de Miami.
Melanie Alfonso, maestro, estoy sin marido hace 5 años. Ah, como hay hombre. Muchacha, si Diana ve esta directa se vuelve loca. Con lo celosa que es esa india, muchacho. Está celoso, mi hijita. Me saluda mi hijita Alexandra, que lo admira. Claro que sí, Alexandra, se te manda un abrazo, mi niñita. Claro que sí, tremenda memoria. No le oí entonces, disculpe, no, tranquilo. ¿Y para qué fuiste a vivir a Miami? No, vine Peter Pan, ven para Fort Myers. Manolito, ¿viste qué lindo está el boniato? ¿Eh? Que un taladro, yo creo. ¿Qué tipo de taladro? Taladro que sirva para meter las cintas. Pero un taladro de un momento, por favor, de cuerda o. Uy. ¿Taladro de cuerda o taladro Taladro eso de barrena, que de vuelta para meter las cintas, que tengo una condición allá tremenda. Mira, vete a ver a Juan, que tiene uno grande allí. Pídeselo. Juan tiene uno grande, ¿ok? Melanie está a las millas. Saludos, ¿no? Que vino a verme un amigo mío que tiene una tupición en la casa. Vino a buscar un taladro ahí. Dios te bendiga y te ampare siempre, hermano. La desgracia del comunismo. Manolo, no te vayas, que vamos a ir a tomar batido ahora. Espérame ahí media hora. Dale, para ver si resolvemos ese problema. ¿Pero qué tiene estúpido? ¿El inodoro o la salida? Ah, los fregaderos. ¿Eso se compra una cinta en la ferretería? Ve a ver a Juan, llama a Juan, dile que digo yo que te preste el taladro ahí. Dale. Pero Juan tiene un taladro, viejo. Y el que yo te di el otro día no sirve. Un momento, señora, que tengo un problema aquí. El que yo te di no sirve. Bueno, usa el chiquito. Bueno, siempre no le gustaba Miami, pero todo más guarapo en Miami, si cual Paco Cuco. No, yo no estoy en Miami por eso. Yo vine a Miami porque, te voy a explicar, Cuco. Como usted, maestro, se logra un poco más, pero están en el chisme. Yo soy plomero, eso que tú, grasa de la cocina, exacto. Yo sé. Déjame arrancar este carro porque la calor me va a matar aquí. Yo vine a Miami para cubrirle a un amigo un trabajo que él trabaja con las escuelas públicas de Miami. Entonces él está en Honduras. Y él gana 200, 250, $300 diarios en ese trabajo. Pero el problema es que su madre tiene cáncer. Entonces yo estoy alternando mi estadía aquí en Miami y por allá arriba, por donde están los pollos y las gallinas, en la finca. No se le puede dar muchos datos a la gente. Pero mi intención no es Miami, no, no me interesa Miami. Hola, buenas tardes, maestro, buenas tardes. Un saludo para todos. Como les decía, el personaje este que me saludó, a él no se le puede echar la culpa porque el problema es que él heredó, imagina, y por el nombre que él trae, es un nombre de la cultura afrocubana. Entonces, generalmente este tipo de personas, este tipo de personas, se crió
arrastrando la herencia de la esclavitud. Y hay que ser consciente, el único gobierno en Cuba que se ocupó de darle dignidad al negro fue el gobierno de Fidel Castro, que le dio acceso a la educación para adoctrinarlo, para utilizarlo, para venderlo como trofeo de guerra y decir que ellos sí eran buenos, no importa la razón. Ahora, ¿qué es el gobierno más racista que Cuba ha tenido? No le quepa duda a nadie. Pero este tipo de personas no aprovechó nada, porque se criaron ahí en un solar, en un placer, en una cuartería. Y sus padres le enseñaron lo que aprendieron. No se les puede culpar, yo no los culpo, porque eso se hereda de generación en generación. Pero a mí personalmente eso no me afecta en nada. Más creo que la decencia y la educación deben ser partes esenciales en la vida de las personas. Déjame tapar la luz aquí afuera que no veo nada en el cristal. Ahí anda Manuel, desesperado porque no tiene con qué destupir la casa. Yo le di un taladro el otro día y él lo botó. Cuba tenía, sí, yo sé que Cuba tenía negros estudiando y llegaron negros al Congreso, inclusive en los días Machado, después que cayó el gobierno de los 100 días. El presidente del Senado era un hombre de la raza negra, pero era mínimo. Quien hizo que el negro tuviese acceso masivamente a todo en Cuba fue Fidel Castro. Pero claro, lo utilizó con fines políticos. Entonces, estoy comiendo unos chicharrones de cerdo. Compré por la Cron. Ave, qué rico. Angélica, buenas tardes, maestro y chap. Un saludo para todos. Un saludo para ti, Angélica. Aluscaius Beni Vidi Vensi. Salve César. Fui, vi y vencí. Chichicún. Un saludo de un guajiro desde el Uruguay. ¿Desde dónde? ¿De Punta del Este? ¿O de Montevideo? ¿Qué opinas de las últimas palabras de la... ¡Alaba! Eso... Espérate un momento. Eso es más de lo mismo, chicos. Eso no tiene nombre, caballero. Hay que expulsar a Cuba de la Comisión de Derechos Humanos. Eso es como decirle al jefe de los ladrones que hay que expulsarlo de la banda de los 40 más. La Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo eso es una componenda de la izquierda internacional. Está en Homestea el hombre. José Sanjudo, déjame corregirte una cosita, José Sanjudo. 100 horas con Fidel lo escribió no sé si fue Gian ni Mina o Ignacio Ramonet, no sé cuál de los dos, creo que fue Ignacio Ramonet, que era el editor del periódico Le Monde, El Mundo en París, porque el libro que escribió Fray Beto era Fidel en la religión. No recuerdo muy bien si fue Gian ni Mina el que le escribió 100 horas con Fidel o Ignacio Ramonet. Yo creo que fue Ramonet el que lo escribió. De todas maneras, voy a investigar eso. Nada te parece bien. Cualquier forma de lucha es válida. Es que eso no es luchar. Porque imagina, la lucha esa, esto es como darle pellizco al cristal. Esto es como darle pellizco al cristal. Tú ves que coge algo. ¿Coge algo? ¿No coge nada? Yo te pregunto y te digo,
¿Quién me va a enseñar a mí aquí de lucha política? A mí que llevo 50 años en esto. ¿Quién me va a enseñar a mí aquí de presos políticos y de presidios políticos y de cárceles cubanas que estuve en 14 prisiones y en 6 provincias? ¿Quién me va a enseñar a mí a ganarme la vida y el pan duro decentemente si me la gano así? ¿Quién me va a enseñar a mí de oposición, que he sido opositor desde que soy un espermatozoide? ¿Quién me va a enseñar de exilio si llevo 20 y pico años exiliado? ¿Quién me va a enseñar filosofía si he leído todo lo que se ha escrito sobre filosofía? ¿Quién me va a enseñar a mí de historia de Cuba y de errores de Cuba periodo por periodo y época por época, si soy licenciado en historia y tengo un máster en historia universal? ¿Quién me va a enseñar de religión, de espiritualidad, si yo estudié teología bíblica y estuve 7 años en un seminario teológico? ¿Quién me va a enseñar a mí de agricultura, de economía, de trampa, de miseria, de robo, de vivir una vida que uno no siente para sobrevivir en el comunismo, si yo viví la mitad de mi vida en el comunismo? ¿Qué saben esta gente de lucha política? ¿Qué saben esta gente de historia? ¿Qué saben esta gente de oposición política? ¿Qué saben esta gente de presidio político si no son presos políticos? ¿Qué saben esta gente cómo funciona el G2 si nunca han estado en las garras de los oficiales del G2? ¿Nunca han sido sometidos a largas horas de interrogación? ¿Nunca han sido torturados? ¿Nunca les han dado una golpiza? ¿Nunca han hecho una huelga de hambre? Y entonces me vienen a enseñar a mí cómo se hace. Un piloto que tiene 30.000 horas de vuelo, va a venir un bisoño que apenas se sintió en un avión y cogió los mandos a decirle al padre cómo es que tiene que ser hijo. Van a venirle a decir estos pollitos al gallo cómo es que tiene que ser pollito. Ese tipo de lucha no sirve. Eso es una basura. Eso no lleva a nadie a ningún lugar. El comunismo no se cae con huelga. Lo tumbó la huelga del cobre. Esa huelguita del cobre, eso fue una mierda comparado con lo que hicimos en Tamarindo 34 nosotros. Estuvimos un mes plantados y tuvimos el cuartel general de Villamarista en las calles que no dormían. Y al final el comunismo venció. Y un buen día llegaron, se vistieron de militares, trajeron todas las ambulancias de La Habana, le metieron camisa fuerza a todo el mundo y le dijeron a la prensa y a los vecinos que era una manada de locos que se habían escapado de Mazorra, que habían secuestrado a unos vecinos. ¿Y en qué periódico tú puedes poner la información y decir que no fue así? ¿De qué me van a enseñar a mí? ¿Qué tipo de lucha es válida? Decir que Canel es un ladrón, ya lo sabemos. Cuéntame una de indio, pues ya sé de cowboy, las he oído todas. Después que tú le contaste al niño en una noche Ricitos de Oro, La Caperucita, Rapunzel, Los Tres Cerditos, Los Cochinitos, El Lobo, El Pidio Valdeguazo y Carburo, Matojo, Chuncha, y Fantito Barrega la Espina, El Desollenador y Deja que te coja, y Tres en Leche Cortada, ¿qué cuento más le vas a hacer al niño? ¿Qué historia más tú le vas a hacer a ese pueblo? Hay que seguir diciéndole al pueblo de Cuba que no hay agua en ningún lado del país. Desde el 59 no hay agua. ¿Qué tipo de lucha? Eso es luchar. Decirle, voy a hablar así ya que me sacaron. ¿Tú crees que decirle a la puta que es puta le va a afectar la moral a la puta? Decirle al ladrón que es ladrón le va a desvirtuar su honra. Si tuvieran vergüenza no fueran ni putas ni ladrones. Entonces, ¿qué tipo de lucha? ¿Qué lucha es? Eso es lo que le conviene a la tiranía. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y me comerá. Na, 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 na. ¡Ay! ¿Por qué hay que botar a Cuba de aquí? La expulsaron. Ahora es que Rosa María Páez se entera. No, sí, en el año 80 la expulsaron, en el 59 la expulsaron de la OEA. Y la expulsaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la expulsaron de medio mundo. Y le pusieron un embargo. Y excepto México en este continente,
Nadie comerció más con ellos ni tuvo relaciones diplomáticas con ellos. México y Canadá nada más. Y ahí están. Y tú ves que la gente dice que hoy la situación está peor que en los 90. No es verdad. Y no es verdad porque ahora se va la corriente. Antes eran días y noches. Y no había nada. Y el tipo sobrevivió. Y tú ves la revuelta que hay en Cuba cuando estabilicen la corriente. Desde julio 11 hasta hace 10 días atrás no hubo revuelta en Cuba. Y cuando le vuelvan a dar chícharo, arroz, dos pescados por la libreta y un pedazo de pollo, y la gente tenga con qué comer y sabe que mañana viene de nuevo el picadillo, se acabó la revuelta. Yo estuve viendo íntegramente la entrevista que le hizo Destino Toro a Alexander Otaola. Yo no minimizo la obra de Otaola porque yo no minimizo la obra de ningún hombre. Pero él dijo, pero bueno, yo sí protesté, yo reclamé multa. Es una forma de protesta válida. Se acepta, yo la acepto. Porque es que el hombre es como el arquero. Que jala el arco hasta donde alcanza la flecha. Si hasta ese momento, él no tenía el compromiso social y moral, ni la visión política, ni el despertar, ni sus ojos se habían abierto a la luz verdadera como lo logró años después en Estados Unidos. Se le acepta. ¿Por qué? Porque hasta la luz que él tuvo, hasta la luz que él tuvo, él entendió de que algo estaba mal. Igual que Eliezer. Eliezer en esa famosa entrevista con Alarcón que lo catapulta a la fama. Estamos en presencia de un muchacho revolucionario que llegó a la UCI por su inteligencia y por su militancia, porque ahí no va todo el mundo. Eso hay que saberlo, que la Universidad de Ciencias e Informática en Cuba hay que ser un fiel acólito al régimen, si no, no vas allí. Pero el muchacho tuvo sus lagunas y empezó a cuestionarse cosas. Como mismo lo hizo Lutero en la Reforma. Y todo ese cuestionamiento de la fe, de por qué no había Biblia para el pueblo, y por qué la misa se daba en latín y no se le daba en la lengua del pueblo, lo pusieron a cuestionarse la fe. Y eso lo llevó un buen día a poner, clavar en la iglesia de Gutenberg aquellas 95 tesis de la justificación para la fe que dieron lugar al inicio de la Reforma. Y eso levantó el fuego de Latimer, de Escolampadio, de Knox, de Timberland, de Hus, de Sisca, de Jerónimo, de los hermanos Hierrezuelo. Y de los grandes reformadores que siguieron, antecedieron y precedieron a Lutero. Yo le acepto ese tipo de lucha a ellos. Hasta la luz que tuvo Eliezer en ese momento. Fue un muchacho brillante. Igual que Otaola, igual que todo. Al que más se le da, más se le pide. Cristo lo dijo. Un hombre llamó a sus trabajadores y a uno le dio 10 talentos. A otro le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento. Y se fue y volvió a la vuelta del año. Y a la vuelta del año los llamó y les dijo, ustedes son mis mayordomos. En sus manos yo puse mi finca. Y vino el primero que le había dado 10 talentos y dijo, señor, me diste 10 pesos. Toma tus 10 y he ganado 10 más. Y él dijo, ven para acá. Entra en el gozo de tu señor. Vamos a celebrar. El otro dijo, maestro, me diste 5 y gané 5. El otro, maestro, me diste 3 y con 3 pesitos me gané 3 más. Y al que le dio uno le dijo, ven acá, y tú, dice, no, tú a mí me diste muy poco, y cogí, lo tiré por ahí, lo enterré, no hice nada con él, porque ¿qué voy a hacer yo con un peso? Y le dijo, bueno, ¿por qué no se lo diste a los banqueros? Hubiese ganado intereses. Quédate afuera y ahí será el lloro y crujir de dientes para ti, porque eres un siervo malo. Entonces, en la entrevista de Destino Toll,
Yo le acepto hasta ahora que hace 25 años atrás, hasta la luz que él tuvo, él caminó y brilló. Yo se lo acepto. Y le acepto hoy lo que ha brillado, igual que a Eliezer y a todos. Todos ellos son de una forma u otra, miliciano pionero, arrepentido. Ellos son disidentes. Disidente es el que disiente del sistema al cual él perteneció. Yo nunca fui disidente. Yo siempre fui opositor. No se pueden confundir los términos. Disidente es una cosa, opositor es otra. Rosa María Payá es opositora. Y Oswaldo José Payá era opositor. Opositor era Leonardo Miguel Brusón Ávila. Pero Roberto de Miranda no, porque él era profesor catedrático y emérito y licenciado en ciencias pedagógicas y trabajó con el Ministerio de Educación en Camagüey años. Y comenzó a cuestionar el sistema y se comenzó a disentir. Y disidente es Marta Beatriz, que fue viceministro de Economía. Y era Lizardo, que era profesor de Filosofía y Letras. Y era Bonne Carcassé, que era miembro del bufete de abogados de Cuba. Hay que saber diferenciar qué cosa es un opositor. El opositor es el que siempre ha sido y nunca ha pertenecido a nada. Al que ha estado fuera de todo el entramado del régimen. Eliezer es un disidente. Otaola, un disidente. Manuel Milanés Bodeguer, un disidente. Darwin, un capitán del Minino de la FARC, disidente. Rosa María Payano, opositora. Desde niña vivió asediada porque su padre era miembro de las Juventudes Católicas, caballero católico, y siempre estuvieron marginados y asediados. Ferrer, opositor toda la vida. Pero Tania Díaz Castro, la periodista de Verde Olivo y luego de Bohemia, disidente. Y así sucesivamente. La disidencia y la oposición componen la lucha política del pueblo cubano dentro y fuera. Una cosa es ser exiliado político y otra es refugiado político. Exiliado político es Saúl Sánchez. Es el doctor Boronat. Es el de la aplanadora, Saavedra. Es Yenisei Rivero, Ninoska, Silvia Iriondo, la de Mar por Cuba, la de los municipios de Cuba, la gente de la brigada, Nazario Sahén, la gente de comandos EP4. Esos son exiliados. El exiliado es el que es obligado por la fuerza a abandonar su tierra. Forzosamente, es un exiliado. El refugiado es el que sale huyendo por su voluntad propia y pide asilo en otro lugar. Esta gente nunca se habrá ido de Cuba. Un opositor jamás ha pactado, ni pactaría, ni pertenecería al gobierno. Un disidente es como un refugiado. Un opositor es como un exiliado. Pero que toda forma de lucha es válida no es verdad. Porque yo nunca lucharía con mentiras. Porque en mí el fin nunca justificaría los medios. Ni tampoco los métodos. Yo soy como Maceo, que te lo conté en una directa. Quiero que me averigües sobre este despropósito. Le escribe a Flor Combret. ¿Y tú sabes por qué le escribe despropósito? Porque no era un propósito. Lo que es un propósito es a favor de algo y un despropósito va en contra de algo y trae consigo la mancha y la afrenta que denigra. Por eso le escribe, quiero que me averigües sobre cierto despropósito. Entonces, toda forma de lucha no es válida. Porque entonces tendría que hacer como Manuel García, el rey de los campos de Cuba, que secuestraba a ricos para dar el dinero a los mambises. Y un grupo de mambises se los cogía, como era José Miguel Gómez, que era un bandolero, pero otro grupo como Serafín Sánchez no los aceptaba. Y cuando se presentó y le llevó 8 mil pesos onza oro a Martí, en el Comité Revolucionario Cubano que llevó eso, Martí con toda la bondad del mundo y amor le dijo, sí, hermano, pero nuestra causa es muy noble para profanarla así. No lo culpamos de nada, pero nosotros no aceptamos esto.
José Miguel Gómez sí lo aceptaba. Por eso su vida lo condujo a ser el más corrompido, corrupto de todos los gobiernos que tuvo Cuba, que protagonizó todos los capítulos más bochornosos de Cuba, desde la segunda intervención con Charles Mogón hasta la guerra chiquita, digo, la guerrita de agosto, que le costó la vida al general Bandera, muerto por las mismas armas Mambisa, y luego el triunfo electoral que le escamoteó Estrada Palma y lo acusó de haberse robado las elecciones, y eso trajo la segunda intervención, y luego la matanza de los independientes de colores y la guerra de Chambelona, cuando se levantó en armas con Zaya y con Machado, que eran sus pupilos, para ponerse en contra del gobierno de Menocal. Entonces, toda lucha no es válida, ni toda lucha se acepta, porque hay que ser muy habilidoso con estos temas, porque el enemigo cree, y nos hace creer que estamos haciéndole algo cuando no es verdad. Toda esa historia que cuenta Canel, no, porque los youtubers y la guerra en las redes sociales, eso te lo hacen, eso, ahí lo que se esconde son las trampas y las artimañas de la seguridad del Estado para hacerle creer a los que están en las redes sociales que ellos están muy preocupados porque les están haciendo daño con todo eso. Nada de eso le hace daño a la tiranía, pero se lo hacen entender a todo el que está en la red para que la gente diga, oye, sí, le estamos haciendo daño. Y en esa trampa ha caído Taole, ha caído Milanés, ha caído Darwin, ha caído Eliezer y ha caído todo el mundo. Pero en realidad eso lo hace la tiranía para tirar señales de humo, cortinas de velo, para desviar el verdadero problema. Una tiranía comunista no se cae con revueltas sociales. Una tiranía comunista se cae porque ellos mismos en su lucha intestina desmantelan, fracturan y derrumban el aparato y el edificio del poder. O una rebelión militar que apoya al pueblo, como fue el caso de Rumanía, con Nicolás Ceausescu, como te dije. Lo demás es hacerte creer lo que le hizo creer Fidel a Camilo cuando le preguntó, ¿voy bien, Camilo? ¿Vas bien, Fidel? Y Camilo creyó que Fidel era su amigo y lo que le estaba preparando era la puñalada trapera. Esos son cantos de sirena. Mentira. Nada de eso sirve para nada. Ya llegamos a una fase de la lucha, como llega un ejército al entrenamiento final con la previa. Y después de todo, ¿qué? Cantaba Jenny la de Bambón. Bueno, ¿y después de todo qué? ¿Qué queda después de lo que hemos hecho? ¿Vas a sembrar la planta y no la vas a regar? ¿La vas a dejar a media cosecha? Es desde que se siembra hasta que se recoge el fruto. Y es etapa por etapa y paso por paso. Nada de eso le hace nada a la tiranía. Porque la guerra está en Miami. Porque Carlos Lasso viene a Miami a formar la guerrita de agosto aquí. Ah, si la guerra estuviera en la Plaza de la Revolución, hay otro gallo cantaría. Es como el que tiene un pastizal y tiene muchos enemigos que le quieren dar fuego a su pastizal. Y hay una seca terrible, una crisis enorme, y la hierba está como galletica para el horno, a punto de hornear, a punto de caramelo. Sí, solo que el fuego es en el pastizal ajeno, porque en el de él, él no permite que se encienda ni la más mínima chispita. Y apenas se enciende una chispita que quiere quemar el fuego, él viene con sus hordas de asesinos, que son sus bomberos políticos y militares, y la apaga. ¿Tú crees que tú estás hablando con un bobo? ¿Tú no ves que yo sé que el régimen sabe que el pueblo de Cuba lo que tiene es hambre? Que más imperiosa que la libertad para un pueblo es comer, que es la necesidad. Por eso ellos acrecientan la crisis humanitaria que vive la nación, para que la gente en el desespero por comer y por sobrevivir se olvide de cuál es la causa por la cual están viviendo así. Cuando un hombre se acuesta pensando que va a comer mañana, no se puede
acostar a pensar por qué no tiene mañana nada que comer. Su mente, sus funciones vitales están direccionadas hacia el hambre, hacia el pan que va a conseguir. Y no a quien le impide no conseguir pan. Pero esto yo lo he dicho aquí 1.000.000 de veces. Y nadie me hace caso. Porque aquí hay un negocio enorme. ¿Cuál es el negocio? Lo que hizo Rosa María para allá. Llegó de diplomática a las Naciones Unidas a hablar en nombre del pueblo de Cuba. ¿Para qué? Para seguir jugando. Ay, ay, me dijo pajarito. Ay, me dijo tortillerita. Ay, pajarita, tortillerita. Ay, malita. Ay, ay, que me quitaste mi marido. Ay, quita macho. Eso, eso. Ese es el chanchullo de barrio. Eso no lleva a ningún lugar a nadie. ¿Tú te imaginas a Martí de chismoso en las redes sociales? ¿Tú has leído? ¿Quién ha leído el epistolario martiano? La Capucha. ¿Quién ha leído la obra de Martiana? La Capucha. ¿Quién ha leído todo lo que se ha escrito sobre Martí? La Capucha. ¿Quién ha leído la mejor biografía sobre Martí? La Capucha. ¿Quién leyó el Martí que yo conocí de una persona de primera mano, amiga de él de ahí? La Capucha. ¿Quién leyó la obra de Gonzalo de Quesada, su secretario personal, que compiló su obra? La Capucha. ¿Quién leyó el diario que escribió Máximo Gómez sobre Martí? La Capucha. Y no vas a encontrar en nada lo que se ha escrito de Martí, ni en lo que escribió el apóstol, nada referente a otra cosa que no fuera organizar la guerra necesaria y llamar a la unidad de todos los cubanos. Pero a mí vienen y me dicen que yo vine a desunir. No, yo vine a decir lo que hay que hacer. El chisme y el brete no le sirven al pueblo de Cuba para lograr la libertad. El arroz y el frijol que dieron los comunistas en Santiago de Cuba para apaciguar la revuelta no le sirve al pueblo de Cuba para lograr la libertad. La intervención de Rosa María Payá ayer en Naciones Unidas no sirve para nada para lograr la libertad. El Consejo para la Guerra dentro del territorio americano donde el FBI no te deja actuar no sirve para nada. Ah, los consejos que la Capucha da sí sirven. ¿Por qué? Porque la Capucha te está diciendo, esto es, a los comunistas que están ahí, esto es un cubo de real que yo tengo aquí. Esto es un cubo de real. Yo no sé si se ve ahí, un cubo que yo tengo aquí de real, de peseta de 25. Este cubo de real que tú ves aquí, que pesa como 7, 10 libras, lleno de muchos reales que sobran todos los días. Este cubo de reales que yo traigo aquí, esta es la unidad. Y este, cada realito de esto, es la obra y el trabajo de todos en unidad. Con esta fortuna se compra la libertad del pueblo de Cuba. Es tan sencillo como es. Te lo voy a explicar fácil. Tenemos un hermano preso. En este caso, el pueblo de Cuba. El hermano Taora lo quiere. La libertad vale 100 millones de pesos que hay aquí adentro. Pero Taora nomás tiene 1 millón. Faltan 99 millones. No se puede. Milanés tiene 2 millones, faltan 98, no se puede. Rosa María Payá tiene 5 millones. Y 3 milanés son 8 y uno tal vez 9, faltan 91 millones. Cuando juntemos todo lo que tenemos todos, lograremos los 100 millones para liberar al pueblo de Cuba. Es tan sencillo como es. Está en nuestra historia. Así lo hizo Martí y lo logró. Así lo hizo Fidel y lo logró. Así no lo hicieron los mambises en la primera guerra y fracasaron. Y así no lo hizo la gente del Escambray y fracasó.
Cuando nos hemos unido, hemos logrado la libertad y hemos logrado derrotar las tiranías. Cuando nos hemos separado, hemos sido esclavizados y hemos sido derrotados. Está en la historia, no la escribí yo. Ahí están las causas de la primera guerra, del error de la primera guerra. Todo lo que se hace sin planificarlo y sin organizarlo termina como terminó la llamada guerra chiquita. La guerra del 78 al 79. La que estuvieron involucrados Serafín Sánchez, la gente de Holguín, Limbano Sánchez, Freire Andrade, Rafael Freire, Calixto García y uno que otro patriota. Después de haber cometido 10 años de errores, el dolor no les permitía aceptar la derrota. Siguieron combatiendo. Y España lo cercó. Y eso le costó un tiro que se dio por el templo. El general García casi muere. Y terminar, pasar 12 años preso allá en Ceuta. La prisión militar que tienen los españoles en el Mediterráneo frente a las costas de Marruecos. O tenían en esa época. Hasta que llegó el Pacto de Sahagún y lo soltaron. ¿Está en la historia? Ese cubo de reales que está ahí es centavo a centavo que yo lo voy tirando todos los días. Yo doy un dólar, sobran 50 kilos y yo los tiro para ahí. Doy 10 dólares, sobran 2 pesos, le digo, me lo cambio en menudo, por favor, lo tiro para ahí. El ahorro es la esencia de tener en la vida de todo, incluyendo para la lucha del pueblo de Cuba. Nosotros somos un pueblo de sinvergüenza, un pueblo de descarado, un pueblo de personas sin moral. Imagina que aquí debe haber 100 dólares en Cuora. Debe haber 100 dólares. Imagina que eso lo logré yo solo, 100 dólares yo. Si nos ponemos todos a ahorrar centavo a centavo un año todo el menudo que nos sobre, cuando pase un año los 3 millones de exiliados que hay en Miami han recogido 100 millones de dólares. Y con 100 millones de dólares Trovallo canta. Pero sin dinero aquí no se puede lograr nada. Aquí no hay dinero recogido. Aquí hay mucho dinero entregado. Pero como cada cual arma un grupo, ¿con qué plata fue Rosa María para allá, allá a las Naciones Unidas a hablar? Ella pidió un permiso en el hotel donde limpia piso para ir allá. ¿Quién la financia? Como no le costó nada el dinero que le dan. Como no le costó nada el dinero que le dan. Como no se sacrificó. Entonces no lo valora. Ahora, si nosotros trabajando hubiésemos acopiado dinero para la libertad de Cuba, habríamos llorado como si se nos hubiese muerto un hijo cada centavo. Mientras sigue la tiranía ahí, ella sigue ahí, le van a seguir dando millones para seguir yendo a hablar. A ella le conviene ir allí a hablar. A ella le conviene ir allí a hablar, porque si se acaba el negocio, se acaba el dinero. Y la libertad del pueblo de Cuba, como siempre te dije, que casualmente me compré hoy una billetera, por aquí anda, para cambiar la mía. La libertad del pueblo de Cuba la compró billetera, esta, compró la libertad del pueblo de Cuba. Porque a la muerte de Jorge, como Reagan venía del escándalo Irán contra y no quería verse involucrado ni en la subversión ni en el asesinato, y la operación Cóndor había costado mucho políticamente a las administraciones americanas, entonces cogió la billetera y se crearon los grupos de Miami y empezaron a recibir fondos para luchar contra el comunismo. Solo que en Cuba en esos años no había disidencia. Porque yo sí me sé la historia.
Los presos políticos los trajo Jesse Jackson en el 80. Y en el 80 se funda Radio Martí y la Fundación Nacional Cobarde Americana. Y empiezan a darle fondos a esos grupos. Solo que el dinero se quedó todo en Miami porque en Cuba no había disidencia. La disidencia en Cuba llega del 89 para el 90 a raíz de la desintegración de la URSS y del colapso del campo socialista. Yo fui testigo de todos esos cambios en Cuba. Y sé lo que te estoy diciendo. Y todo el dinero se dio para democratizar Miami. Pero si esos grupos se hubiesen pagado, como lo pagaron los tabaqueros de Tampa y de Hueso, y el Comité de Solidaridad de los Tabaqueros Puertorriqueños con la Libertad del Partido Cubano, créeme que no habría ningún grupo. Porque si yo tengo que trabajar para dar dinero, y a mí no me dan dinero, no tiene ningún sentido que yo tenga un grupo. Porque el grupo mío no da, no produce dinero. Pero el agente del G2 soy yo. Yo soy el agente del G2. El hombre que vino a decir la verdad es el agente del G2. Yo no estoy acusando a nadie, ni sé a quién le dan plata. No sé. Solamente sé que en Estados Unidos sin trabajar no se puede vivir. Que yo, para yo vivir y pagar las cosas mías y los gastos de mi familia, me los tengo que ganar así. Este que tengo aquí, que no te lo voy a enseñar, aquí lo tengo. Si los comunistas quieren, yo se los vuelvo a enseñar como ayer. Ese me lo gano yo sudando. Manejando este camión. Y sin embargo, soy patriota, estoy dispuesto a donar lo que tengo y lo que no tengo para liberar a Cuba. Porque el problema de Cuba yo lo tengo en el alma, a mí me duele. Yo soy un patriota. Yo no vivo de las redes sociales, yo vivo de mi trabajo. Nunca recibí un centavo en Cuba. Una vez que me vio con unos zapaticos malos una muchacha de Argentina, que por cierto fue más bien enamorada de mí que ayudándome, que ella había venido al proyecto de las bibliotecas independientes en Cuba, y como yo era un sabichoso, un ducho en la materia de la literatura, empezamos a hablar y no llegué a una relación con ella porque estaba casado y ella conoció a mi mujer. Pero por ese interés carnal más que por otra cosa, ella me regaló $100, me compró un par de tenis que yo no tenía zapatos. Yo no se los quise aceptar. Inclusive ni siquiera los compró frente a mí. Me los dejó en casa de un amigo. Me dijo, mira, déjale a fulano. Fue lo único que yo recibí toda la vida. Y el dinero que Willy Chirino me mandaba. Que la plata la mandaba Willy Chirino. Ese que sí cantó de corazón ya viene llegando. Ya todo el mundo lo está esperando. Y tuve que navegar 90 millas y comenzó mi vida de extranjero. Ese sí es un patriota. Ese que esa canción de mi nueva ciudad tome su abrigo. Pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que emigrar. Y en la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Ese es un patriota que se llevó a su patria en el alma. Vino Benimore de Polizón, junto a Matamoros y a Cumí. Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. Era un niño y tuvo que ir a ver dónde estaba su Pinar, para que no se le borrara la memoria. En mi humilde lugar de alojamiento, poblado de avenidas del saber, allí empezó la dura realidad de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar. Ay Dios, de mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que emigrar.
Y pese a la distancia y el ataque de un rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Ese es un cubano hasta la muerte. Ese se fue, un niño, y relocalizó sus raíces y se hizo famoso y rico, y el dinero no le hizo olvidar su patria, y dando conciertos, cojones, mano de hijos de puta, nos mandaba el dinero, cuando a manos llenas se mandaban 820 millones para democratizar Miami y para que en Miami hubiera prensa libre y en Miami se respetaran los derechos de los presos políticos de Miami. ¡Me cago en la resingada madre de todo! ¡Hay que decir la verdad! ¡Así no se lucha contra una tiranía! ¡Billetera! ¡Mató a patriotismo! Y que me digan lo que me digan todos ellos, incluyendo Jorge Mascarosa, habrá sido un gran patriota. Pero nunca tuvo visión política. Porque un hombre que tiene visión política se da cuenta de la jugada y le dice a Reagan, espérate un momento. Tú me estás diciendo que ya nosotros no podemos luchar contra la tiranía de Fidel Castro. ¿Y cómo la vamos a tumbar? Con muela. Sin invasiones a playa. Voy a hablarte como hablaba de comunismo, sin invasiones mercenarias. O la brigada, como la conocemos los patriotas. Y 10.000 hombres en el escambray más toda la contrarrevolución quemando cañaverales y fábrica y Alfa 66 y comandos EP4 y Saúl yendo todas las noches a tirotear centrales y la Ñico López y refinería y cuanta, déjame hablar, había ya, no pudimos hacer nada. Ahora lo vamos a lograr dando muela, yendo a Naciones Unidas a decir que a Cuba hay que sacarla de la Comisión de Derechos Humanos porque vieron los derechos humanos. Ahora sí la vamos a tumbar, ¿sí? ¿Tú crees que Jorge Mascarosa y que Dios lo tenga en la gloria? Era un hombre de visión política. No voy a decir que no era un patriota, porque era un patriota excepcional. Pero se perdió la gran oportunidad. Tenía el exilio unido. Y tenía el empresariado unido. Debió decirme, voy a ver a Haití, a Duvelier allá. Y le voy a comprar Cabo Haitiano, que es una franja de tierra que está entre Navaza y la parte insular de la Española, el Cabo Haitiano, y lo voy a coger y desde ahí voy a hacer un Taiwán para esperar a mi pueblo, como hizo Churchill, que soñó con el Estado judío, como hizo Ben Gurión, que soñó con un Israel libre. Esos son los patriotas, con visión política. No lo juzgo de que no era un patriota, sí era un gran patriota, pero no tenía visión política. Le faltó algo. Si nosotros hubiésemos tenido un territorio, aquel día nefasto en que las lanchas torpederas mataron a aquella niñita de Pinar del Río que se iba por Bahía Honda, habríamos salido con 4 torpederas para allá y con 6 aviones de combate modernos. Y créeme que el desenlace hubiese sido otro, los comunistas habrían dado la vuelta y se habrían ido. Y que ellos han campeado allí con su respeto, porque nosotros no tenemos nada con qué defendernos. Todo lo que el comunismo nos hace, desterrarnos, fusilarnos, matarnos, masacrarnos, ahogarnos, embestirnos en el mar y matar a nuestras criaturas inocentes, matar impunemente a los opositores, entrar a una casa en Cárdenas y darle un tiro con una pistola a un hombre frente a sus hijos, matar a un muchacho de la Guinera, encarcelar 1.200 presos políticos, romper la cabeza, caerle a palo a Giovanni Sánchez, dejar que muriera Zapata o matarlo en una huelga de hambre y acabar con Ferrer. Todo ese horror que los comunistas nos han hecho, nosotros se lo contrarrestamos. Ay, ay, viste qué malo es Canel. Ay, ay, ven mañana, suscríbete al canal, que te dé la campanita para que te dé la notificación, porque venimos con más. Ay, le estamos haciendo daño a la tiranía. Ay, 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 la tiranía es de cristal. Ay, le estamos dando pellizquitos, un pellizquito. Y la tiranía con una mandarria rompiéndote la cabeza. Este pueblo cingao. En el primer marabusal que encontró dejó botado el cerebro.
Aquí no piensa nadie. Aquí nadie tiene nada en la cabeza. Los quiero mucho. Se me cuidan. El comunismo secó el entendimiento y mató el alma. Aquí nadie le quedó nada para pensar ni para actuar. Nada. En vez de venir Otaola y decir, bueno, me voy a juntar con todos los muchachos, con todo esto. Caballero, vamos a hablar de la Cuba futura. Milanés, ¿qué tú recomiendas para esa transición? ¿Qué tú crees que pueda pasar con la delincuencia? Cosa que construyendo una sociedad descuidemos y dejemos de velar a esta gente. ¿Cómo tú concibirías los partidos políticos? Y ahí entre una charla, aunque no se vean físicamente, se enlacen por la computadora. Ahí se van acercando y van haciendo la camaradería y empezamos a hablar de los temas de Cuba. El cubano siempre conversó sobre sus temas. Los únicos que no quieren conversar son los patriotas de la billetera. Hasta mañana. Los quiero mucho. Por algo será que no quieren conversar. Los quiero mucho.